Pepesac Productions presenta. Musicalísimo TV. Entrevistas, conciertos, noticias y los mejores videos musicales de todo el mundo. Y los segmentos favoritos. Remediología de la abuela, microfoneando y mucha, mucha diversión. Aquí iniciamos. Con ustedes, Martín, el Zacatecano. Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú. Volveré porque me falta todo sin tu compañía. Y aquí estamos, amigos, con Martín, que se acaban de nuevo en este es un programa Musicalísimo TV. Bueno, para todos ustedes en casita, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, les pedimos que compartan también el programa. Ojalá que la pasen a toda M. Saludos para toda la gente que está ya lista para irse por allá a bailar, ya que hoy pues es día de baile. Sea en la mañana, en la noche, o a la hora que lo vea, también se puede ir a pasarla bien. Así es que bueno, recordemos que hoy tenemos un buen programa con nuevos videos. Además tenemos un cantante que viene aquí de la de Los Ángeles a compartir con ustedes. Aplausos, señores. Viene un cantante. Bueno, hoy no tenemos casi audiencia, pero tenemos un cantante que viene ahora sí que compartir con ustedes su música, su trayectoria. Y bueno, nada más y nada menos que Cristian Juárez ya vendrá con nosotros. También tenemos por ahí en el segmento del microfonazo una buena entrevista que estuvimos haciendo por allá de parte de nuestra corresponsal Lorena Harris. Así es que bueno, vámonos con el video de hoy para empezar y vámonos también con los saludos. Así es que bueno, continuamos con este video bonito que tenemos que nos mandaron desde aquí de Los Ángeles, un compañero cantante que estuvo con nosotros, nada más y nada menos que Pepe Zavala, señores. Ojalá que les guste y se llama Calles de mi Tierra. ¡Ya regresamos! ¡Échele! De tierra, cuando bebíamos agua del pozo, a las cuatro los gallos cantaban, a las cinco ladraban los perros, a las seis el molino da vuelta. Y un puerco en engorda, una yunta jalando el arado y mi papá desgranando mazorcas, el comal con la leña del cerro y mi abuela torteando a las siete los frijoles hirviendo en la olla y mi abuelo afilando el machete. Y como decía mi papá, vámonos a los elotes a la joya, oiga. Y
guaraches y están desgastados. Pero no me avergüenza ser pobre. Nunca voy a olvidarme del rancho. Siempre voy a sentirme orgulloso. Como extraño sus calles de tierra y a las señoras con su rebozo. Regreso después de este video que tuvimos por allá. Y bueno, saludos a nuestro compa Pepe Zavala. Y bueno, esperamos que pronto vuelva con su nuevo material, ya que dijo que está preparando un nuevo material. Y la verdad, pues estuvimos viendo su carrera que tuvo hace un tiempo. Y la verdad, fue algo buenísimo. Así es que ojalá que esté con un nuevo recomienzo. Igual le mandamos un saludito al grupo La Historia, que justamente hoy. Un aplauso, eso sí, al grupo La Historia. Yo le doy un aplauso. Porque Grupo La Historia es un grupo que supo, pues ahora sí, subió bastantes éxitos por allá hace 40 años, señores. 40 años parece que es un poco, pero no, 40 años es un pedazón de vida. Y la verdad, Grupo La Historia hizo 3 o 4 éxitos que estuvieron corriendo por la radio. Y uno que se llama Ayúdame Dios Mío y ¿Dónde Estás Corazón? Y bueno, canciones que la verdad se quedaron y que hicieron, pues los levantaron ahí en el medio de la música. Así es que bueno, hoy recomienzan después de 40 años allá en Tijuana. Le mandamos un saludazo a nuestro compa Ángel Percival y todos los integrantes del grupo que hoy se presentan en uno de los mejores nightclubs de Tijuana. Así es que bueno, la mejor de las suertes, y recuerde que ya nos vemos muy pronto también por allá, su amigo Martínez Zacatecano, con todo y músicos. Así es que bueno, ahora sí vámonos a traer a nuestro invitado porque ya es hora, y por allá nuestro técnico dice que le apaguemos al radio, pero a él se le escapan. Así es que vámonos, un aplauso, señores, para nuestro invitado Cristian Juárez, que está por aquí ya. ¿Dónde está? ¿Dónde vino? Por este lado, ábrele la puerta. ¡Acá está! ¿Qué tal, compa? Cristian, ¿cómo andamos? Gusto saludarlo. Ah, no, pues gusto tenerlo. Vamos a platicar por acá con usted, siéntese. Así es que por fin vinimos, por fin está con nosotros. ¿Cómo que de aquí de Los Ángeles, cantante? Bueno, yo soy de Mazatlán, Sinaloa. O sea, sinaloense. 100% de corazón. Y estamos echándole ganas, ¿no? Al 100 y pasadito. Ándale, sí, claro, promoviendo y dándole con todo. Es todo. ¿Qué música cantas? ¿Cuál es tu mayor, tu fuerte, pues, como dice por ahí? Pues mira, nosotros empezamos la música con las baladas. Baladitas. Las baladas es lo fuerte de nosotros. No sé qué tiene en tus ojos. ¿También eso? Sí, todo eso. Ah, yo creo que tiene que ir en parte de un cantante, ¿verdad? Sí, es las bases. El fundamento. Y ahora empezaron con lo regional. Lo regional siempre me ha gustado mucho. Me ha encantado mucho lo regional. El sombrero y todo, y la vestimenta. Y por cierto, ahí medio brilloso y felicitarte, colorado. Felicitarte. Ah, mira, yo me agarro toda la ropa en clearance. Porque si no, nunca termina uno. Ahí verás ropa de a 9.95, sí, pantalones ya hasta de 5 dólares, que buenísimo. Y pues ahora queremos hacer una fusión de que ya están haciendo otros cantantes, pero queremos también pues poner un granito de arena con eso, que es las baladas con lo regional. Oh, baladas en regional. O sea, hacer una balada en estilo regional. Baladas en estilo regional, que digo, ya varios cantantes lo están haciendo, pero queremos poner también nuestro granito de arena. Y también a entrarle a esa fusión. Como tipo el Karim que está haciendo esa canción. Ah, oye, una canción que, fíjate, yo tengo una idea de que la gente siempre dice, no, compa, pero saque algo perrón, algo nuevo, mire que está la moda. Ahorita en este tiempo saque algo de ese estilo que está pasando, ¿no? Ese está bien viejo. Y viene Karim y calla la boca de todos con una canción bien vieja. Y la pone éxito por todos lados. ¿Qué opinas de eso tú? No, pues eso es lo que está pasando.
que están reviviendo las baladas de ayer, pero con este estilo regional, ¿no? Regional. Y está muy suave, no es a imitar, no, no. Sino venimos también trabajando sobre ese tema por muchos años, nosotros también, pero bueno, no nos hemos dado a conocer, pero ahí vamos tocando la puerta, tocando la piedra, y pronto, pronto vamos a estar también con ustedes en todas las redes sociales, van a ir conociendo más. Buenísimo. Nos estamos aventando. Que al 100 y pasadito, dice, como dice la... Oh, ándele viejón. Ándele viejón. Es una palabra típica como de Sinaloa, ¿verdad? Sí, en Sinaloa. ¿Cree que será el Sinaloa? El viejón, ¿no? el toro pesado. ¿Qué, cómo, esa cómo se usa? Esa es igual para decirle a una persona toro pesado, es como decirle una persona que es a todo dar. ¿Así se le dice? Sí, toro ahora, pesado. Ahora sé que no me lo sabía, o sea, este es un toro pesado. Así. Es un toro pesado. Como decir, es un fregón. ¡Hola, oh, gran fuchica! Dice la gente de por allá de Centroamérica, ¿verdad? No, es así que no me la sabía, es un toro pesado. Toro pesado. Es todo. Oh, buenísimo, buenísimo. Bueno, Cristian, ¿qué te parece si vamos, a un video y después de este video nos cantas una rolita? Pero antes de eso, quisiera mandar saludos a la gente que nos está mirando. Por ejemplo, un saludazo muy especial para la banda Herencia de Jerez, que nos está mirando. Saludos, compadres. Y por allá tenemos una entrevistita de ustedes que, la verdad, pues vamos a pasarla en cualquier día. Si ustedes ya no se acuerdan, pero estuvimos trabajando por ahí en un evento donde les hice una entrevista. Y ahí están todos los músicos, ¿verdad? No voy a decir que si estaban borrachos o no, pero... No, pero estábamos pasando a toda M. Saluditos para la banda Herencia de Jerez y también para el compa Potro de Zacatecas, que nos debe también una entrevista. Y bueno, no ha venido, ya tenemos como un año y nada que viene, ¿verdad? También saludazos para el compa Ángel Jiménez, que nos está mirando por allá desde Chicago, Baja California. Sí. No es Chicago, no es Baja California. No, por allá está Illinois, estaba calando, a ver si estábamos atendientes, ¿no? Saludos a toda la familia Jiménez, a los Cabrales, a los Díaz, Torres, todas las familias. Dice, ajúa, hasta parece que ando con ella, con mi Juancho Rey. Bueno, Juancho Rey es un pueblo por allá, por Zacatecas. También, yo quiero mandar saludos también. Échelo. Para mis amigos de mi fondita, para las cocineras, que me cocinan ahí muy rico, para todas las muchachonas. Y también para todos mis amigos desde Mazatlán, Sinaloa, hasta Mazatlán, Sinaloa. ¡Que nos invite! No, ahí están. Aquí en City Industry. Mi fondita. Mi fondita. Ah, yo pensaba que era su negocio. Su no, son los amigos. ¿Cómo así se llama? Yo canto ahí. ¡Ah, la gran! Me canta ahí. Ahora vamos entendiendo, ¿no? Pues a todos los compas, la gente que llega por allá, mi fondita, le mandamos un fuerte saludo y también les queremos decir que a lo mejor un día de esto les caemos a mi fondita porque tenemos un segmento que vamos a empezar a implementar donde vamos a ir a saludar a todos los diferentes lugares. Saludando a los restaurantes y ahora sí que entrevistándolos sobre su comida, así es que por ahí le caemos, ¿no? ¿Algún otro saludo? Ya si se valen los goles o me los van a cobrar. No, eso es gratis. Estamos también lunes, martes y miércoles en La Tequila y Maywood. ¿Sí? ¿La Tequila? Lunes, martes y miércoles en La Tequila y Maywood. También estamos ahí, su servidor Cristian Juárez cantando para todos ustedes. Y sábados y domingos acá. Entonces, trabajando en los restaurantes, echándole muchas ganas. El puro aprendizaje, al 100. Sí, claro. Es todo. Oiga, también tenemos, dice el compa, ¿dónde te agarró el temblor? Dice por allá. No sé por qué dice. Me vio asustado o qué. El Potro de Zacatecas dice, ¿qué tal, mi Martín? Saludos a ti. Y Armando, qué chulada de canción y video. La neta, me gustó mucho. Chulada de programa. Compita viejón, aquí lo estamos esperando todavía y no ha llegado la hora. El compa de Potro de Zacatecas, aquí lo esperamos. No se le olvide. También Héctor Hernández, el inolvidable, mi compañero por allá. El compa que también está por ahí presente, checándonos. Saluditos para usted y para su apreciable esposa también. Saludos a toda la familia. No les dio risa. No sé por qué les dio risa. Mandamos solamente un saludo de familia. Dice Héctor, saludos a señores desde Bakersfield, California. Claro que sí. Muchísimas saludos para toda la gente. La Colochita, nuestra amiga La Colochita,
Saludo para ustedes, saludos Martín del Zacatecano, y también le invitamos a unos festivales que ya vienen por ahí. Si quieren participar en esos festivales, ahí estamos presentes. Rigo Nieves dice, saludos, primo, échele ganas al 100 y pasadito. Primo, un saludo a mi primo. Primo. Sí, 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 ese primo. Sí, sí, es mi primo. Ahí está, ahora sí, primo. Mande todos los saludos que quiera. Y lo dice Esdras Carrasco. Por ahí nos está mirando, saluditos, dice suerte, bro, a usted, ¿ah? Desde Rosario, Sinaloa. Desde Rosario, Sinaloa. La tierra de Lola Beltrán. Ah, no, pues Lola Beltrán, una de las grandes, grandes de México. Sí, claro. O sea que ahí viene la crema innata de los artistas, claro, de Sinaloa, ¿verdad? Ya, desde mis amigos desde Rosario. Es todo, saludos a la gente de Rosario. Es todo, dice Gelatinas, Elizabeth dice, hola, buenas tardes, Liz. Yo estoy esperando que nuestro técnico la invite para que venga con las gelatinas aquí. Ok, esperamos las gelatinas porque yo tengo un problema. Soy adicto a las gelatinas. A ver si saben. Yo también. Ah, la gelatina es buena para que las... Bueno, no, ahorita no vamos a entrar en detalles, pero también un saludo muy especial para mi compa Eduardo Martínez, que está por allá con una bandolonona que viene desde Zacatecas y ahorita se encuentran, ¿dónde? Díganos, compita, está en el norte del país, por allá, uno de los estados donde todavía no llega Cristo. No, yo llego. No se crea. Bueno, así que vámonos con otro video y ojalá, Cristian, que nos cantes una rolita, pues ya que estamos aquí en confianza y que, pues, que nos sigas contando más de esto. ¿Qué te parece? Claro que sí. Vámonos con este video que es del profe que estuvo con nosotros el otro día. El profe, sí, cómo no. Dice, mírame a los ojos, por allá, lo tenemos ya listo. El profe es uno de los cantantes que, fíjate que hay personas que dicen, no, ya, no quiero entrar por ese lado, sino que el profe es un cantante que tiene años y años cantando. Y fíjate que me motiva mucho porque tiene su edad, no es jovencito, pero anda sonándole, echando las ganas como si tuviera 15. No, así debe ser. Así debe ser. Así es que vámonos, señores, con este video y ya rezamos con nuestro amigo Cristian. Y ahora sí que se hagan los aplausos. ¡Vámonos! Que me quieres con tu corazón. Dime que me amas y que también sientes una llama fuerte en tu corazón. Ya me he enamorado. Ay, 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 me siento feliz. Ay, 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 no sé qué me pasa. Que entraste a la casa de mi corazón. Ay, 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 ya me he enamorado. Ay, 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 mi vida le di. Ay, 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 no sé qué me pasa. Que entraste a la casa de mi corazón. Ay, 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 ya me he enamorado. Ay, 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 me siento feliz.
ay, 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 no sé qué me pasa. Que entraste a la casa de mi corazón. Ay, 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 ya me he enamorado. Ay, 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 mi vida le di. Ay, 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 no sé qué me pasa. Que entraste a la casa de mi corazón. Y bueno, nuestro compa Cristian. Oye, Cristian, ¿qué te mataste entonces? ¿Con qué género te quedaste? ¿Por qué no te quedaste con música romántica o qué? ¿Con qué música empezaste a cantar, más principalmente? Mira, yo te voy a ser honesto. Yo, como mucha gente en el medio del artístico, empezamos a cantar en las iglesias. ¿También tú? Sí. Oye, también yo. No, la mayoría. Cristo te ama, en espíritu. Sí. Y luego ya vienen las alabanzas bélicas. Aleluya, ¿no? Aleluya. Oye, aleluya. Ya empezaron las alabanzas bélicas. Ah, sí. Sí. Y luego, Señor, me has mirado a los ojos. No, sí. Yo también. No. Y es el principio de algo muy bonito. Sí. Porque uno empieza cantando con gente muy linda, que recuerdo mucho desde Sinaloa y aquí en Estados Unidos también, pero luego pues tienes ese ímpetu, esas ganas de como que la salir. Realidad tienes que hacer cantar, sí. Esto, ¿verdad? Sí, entonces a mí el regional me gusta mucho, pero la balada siempre te llega, mano. siempre, entonces hacer esa fusión es lo que queremos hacer, como esa cancioncita que dice: en tu mano yo aprendí a beber agua. Algo romántico, ¿verdad? Imagínatela con banda, ¿sí? Ah, no, sí. Fíjate que la estamos ahorita grabando. Unas canciones que tenemos ahí, pues, música que, como dijimos, mira, hay unas personas que dicen: no, compa, cante algo nuevo, algo fresco. Pero todo es bueno, ¿o sí, no? Claro. Todo está bien hechecito. No, y es música que antes se escribía y era una buena. Yo no critico la música de hoy, las letras o los compositores de hoy. Pero también, caray. Se me hace que estamos en el mismo canal. Y ha bajado mucho. Mejor mire, yo mejor me puedo decir. Sí. Pero la neta. Pero la música calidad. De antes, esa poesía enamoraba. Exactamente. A la y buenos no sentimientos. Fíjese que ahora la música está un poco fría, sin sentido, nomás por cantar y divertirse. Pero antes tenía mucho sentido, la verdad. Y con un contenido muy fuerte. Exactamente. La gente lloraba y todo el show. Y se enamoraba. Ahí está. Bueno, Cristian, ¿qué tal si nos avientas una rolita? Pues ahora sí que para disfrutar de tu música y para la gente que tenemos ahí, ¿quién más? Saluditos que quieran mandar antes de que nos vayamos, porque yo cambié a otra página y tenemos otras personas, pero ojalá que no se me vaya ninguno de los mensajes, y si ustedes no le he saludado, si no he dicho su nombre, mándenos por favor otro mensajito, ¿no? Así que Cristian, vámonos con una rolita, ¿qué nos vas a cantar? Mira, es un cover de un paisano de Sinaloa, Edwin Muñoz, y esto de Sin Bandera, o sea que es la mezcla de la que te estamos hablando, se llama Mientes También y vamos a echarlo. Buenísimo, Mientes También, señores, para todos ustedes, y vámonos y ya regresamos después de esta ronda. Yo quiero irte, la neta. Y vámonos. Vámonos, hombre. Échale, viejo. Música bonito para todos ustedes, y dice así más o menos. Ay, ay, ay. Espero que la disfrute ahí en su casita. Que te quedarás conmigo una vida entera. Que contigo adiós invierno, solo primavera. Que las olas son de magia y no de agua salada. Yo te creo todo, tú no me das nada. Tú no me das nada.
que si sigo tu camino llegarás hasta el cielo. Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego. Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego y me brilla el mundo cuando dices juego. Cuando dices juego, cuando dices siento, siento que eres todo. Cuando dices vida, yo estaré contigo. Tú vas de mi mano y por dentro lloro. Y aunque sea mentira, me hace sentir vivo. Aunque es falso el aire, siento que respiro. Dice así: mientes también, que me sabe a verdad todo lo que me das. Y ya te estoy llamando. Mientes también, que he llegado a imaginar que tu amor quema mi piel. Y aunque todo es de papel, mientes, lo sé. Muchas gracias a la gente de Musicalísimo TV. Muchas gracias. Y hasta donde usted esté, un saludo de su amigo Cristian Juárez. Y arriba Mazatlán, Sinaloa, como nombre. Y todo Sinaloa. Y Los Ángeles, California también. Que te quedas conmigo una vida entera. Que contigo es invierno, solo primavera. Que las olas son de magia y no debo acelerar. Y dice mientes también, y que me sabe a verdad y todo lo que me das. Y ya te estoy llamando. Mientes también, que he llegado a imaginar que tu amor quema mi piel. Y aunque todo es de papel, mientes, lo sé. Oh, mientes, lo sé. ¡Auro! Muchas gracias. La verdad, mis respetos para tu estilito. Tienes un tumbado así como que muy relax y todo el show. Como que no te la complicas mucho y bien relax. Y la verdad, tienes un tono de voz, pues tu estilo único, la verdad. Yo no entiendo por qué todavía no andas ahí en grande, en las grandes, pues ahora sí que grandes escenarios. A lo mejor sí, ¿verdad? Pero bueno, pues más, porque la verdad tiene todo el poder y echarle ganas. Oye, tenemos por acá saluditos para personas que están mirándonos. Dice Diego Go, uno de mis compas músicos. Recuerden que estamos ya por ahí el 4 de junio en este festival bonito, el Día del Momaxense, aquí en la ciudad de West Covina. Diego, lista a los muchachones, porque ya estamos listos. Saludos, dice Rigo Nieves. Demuestra tu talento, primo, que tienes mucho talento, dice. Sí, primo, ¿verdad? El primazo, hijazo de mi vidazo, ¿verdad? Hijazo de mi vidazo. Ahí le llevamos en al rato un regalo. Ah, no, sí, sí, ¿cómo? Las, ¿sí? Las porras, ¿hasta dónde? Sí. Hasta Bélgica. Ah, no, lo que pasa es que nosotros a veces le regalamos una torta y una Coca-Cola mexicana. Ah. Angélica A. Almanza, que nos está mirando. Saludos, Angeliquita, por aquí. ¿Sí la conoces? No. Bueno, mándale un abrazo y un beso. Un abrazo y un beso hasta allá. Hasta donde esté y con quien esté también, ¿verdad? Sí, claro. También un saludazo para nuestro compa Darren Díaz, un cantante, compositor, es un técnico, hace música, que por cierto me va a hacer dos canciones perronas, señores. Así como me ves, pues yo también voy a hacer música de nightclub. A ver cómo salimos. Pero el compa Darren Díaz, desde la Ciudad de México, le mandamos un saludazo. Dice, saludos al compa Chris, dice. Pero Darren dice, un abrazo, gran programa, amigos, saludos. Darren, aquí lo estuvimos esperando y no llegó. Y bueno, seguimos. Dice Germán Elizarra, Alizarraras, dice, saludos
al compa Cris. Muchas gracias. Ahí está. Saludos. Donde esté y con quien esté también, ¿verdad? Dice José Rodríguez que nos está mirando, el compa José Rodríguez. Díganos si todo está bien o qué rollo, si se puede ir o puede llegar o no va a llegar, ¿verdad? Es todo, ¿verdad? ¿Quién más? Saluditos, algún saludo que tengan más, alguna, no, una, no, alguna de tus amantes o algo, ¿no? No tienes nada. A ver. Necesito todo el tiempo. Para toda la gente bonita, para toda la gente bonita, porque ellos son los que. Sí, todos son muy bonitos. Nuestro público. No, sí, y sí. Nos debemos a ellos. Y es cierto. Verdad, hasta Mazatlán, Sinaloa. Un saludo a toda mi gente de Sinaloa, que si me están viendo, los extrañamos. Es todo. Con mucho corazón, esta canción va hasta allá. Hasta Sinaloa. A ver cuándo vamos hasta Sinaloa de nuevo, porque ya fui una vez, pero ¿para qué te cuento la historia? No, no fue. Cuentes cosas malas. Pero fíjate que me gustó mucho Sinaloa, la verdad. Voy a tener que ir por otro lado o a diferente, o a diferente hora, pero vamos diferente a Sinaloa. Usted cuando vaya a Sinaloa, digo, vengo con mi compa Cristian Juárez. Ah, está. Ángel de mi guarda, ¿verdad? Dice Gelatina, dice, canta muy bien. Felicidades, ya ves. No, no, ahí tiene todo el potencial, señores. Así es que, bueno, de aquí para adelante viene el video oficial y las nuevas canciones y toda la promoción. Sí, sí, eso es algo que también, no sé si va a haber más tiempo de hablarlo ahorita. Sí, vamos a platicar más. Ok, perfecto. Ahorita les platicamos una, ¿cómo se dice? ¿Anécdota? Una primicia. Plan. Ah, primicia. Una primicia. Es todo. Y les platicamos a toda la gente de lo que viene nuevo de Cristian Juárez. Ya dijo, canijo. Bueno, vámonos con otro video. Mientras tanto, para ustedes en casita, manden sus saludos. Compártanlo por allá con su amiga, su amante, con quien ustedes quieran. Sí, no, no, pero es como no. Así es que dice Gelatina, se me llamó Elizabeth Estrellita. No, Gelatina. Se llama Elizabeth. Elizabeth, pues es que aquí dice Gelatina, pues por eso. También mi prima es mi prima. Salúdala. Un saludo, prima. A Janet Peinado. Un saludo para Elizabeth, ¿verdad? No, oh, Janet Peinado dice saludos, primazo, hijazo de mi vida, ¿no? Vámonos con el siguiente video, nada más y nada menos que de quién, compa. James C. Fire. James C. Fire, que nos mandó este videito por allá. Y recuerde que cualquier ratito le vamos a hacer su grabación. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Vámonos, Cristian. Y regresamos con más plática contigo. ¿Qué te parece? Claro, sí, claro. Échale a las 3, a las 2 y nos vamos. Empezando bien, ok. That's right. Fuego. M Fire, ok, listo, preparado todo el mundo, ok. El micrófono en la mano y empezamos duro. Nuestra formación es importante. Tu futuro tiene por delante algo brillante. De lo pequeño siempre surge algo grande. Un profesional empieza como un estudiante. Nuestra formación es importante. Tu futuro tiene por delante algo brillante. De lo pequeño siempre surge algo grande. Un profesional empieza como un estudiante. Luces, cámara, acción. Que noche están en con tiempo de interrupción. Cada calificación, cada reconocimiento, cada anotación. Eso nos convierte en lo mejor de lo mejor. Aquí se forman los verdaderos guerreros. Cada caída solo una sacudida. Y de la lista de los mejores seguimos siendo los 10. Tú ya sabes a qué me refiero. Aquí no es copiar y pegar. Aquí es pensar, crear, analizar. Nosotros no estudiamos solo para aprobar. Nos preparamos para el mundo impactar. Más de 50 años escribiendo esta historia. Medallas, trofeos, de todo tenemos. Sonando, ganando, no nos detenemos. Lo nuevo en el juego, listos en cualquier terreno. Solo haz un poco de memoria. Por eso nos reconocen por nuestras propias victorias. Siempre serás un orgullo ser parte de esta preparatoria. Tenemos en claro siempre nuestra trayectoria. Nuestra formación es importante. Tu futuro tiene por delante algo brillante. De lo pequeño siempre surge algo grande. Un profesional empieza como un estudiante. Nuestra formación es importante. Tu futuro tiene por delante algo brillante. De lo pequeño siempre surge algo grande. Un profesional empieza como un estudiante. Ahora lo saben. J, en Fire, en la casa. Bienvenidos al equipo. Hoy el futuro es ahora y está aquí. Regreso, señores, ya estamos de regreso de nuevo. Y bueno, para todos los que están por ahí en casita, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, dice también nuestro compa Roy. Saludos, mi hermano Martín, como siempre, buen programa. Compa Roy, a ver cuándo viene de nuevo, ya sabe que estamos aquí
siempre bienvenido con lo que sabe usted, que es de medicina, cosas naturales para el cuerpo y todas esas cosas. Así es que, bueno, cuando tenga una chancita, láncese para acá y comparta con la gente lo que sabe, ¿no? Dice Marcela Salazar, que nos está mirando. ¿Conoce a Marcela? No. Pero ahorita la estamos conociendo. Saluditos, Marcelita. Un saludo para usted y su familia y toda la familia, ¿no? Dice Gelatina, dice, me llamo Elizabeth Estrellita. No me llamo Gelatina. Es que no había dicho eso, pero Elizabeth, dígase que de pronto se le va a uno se le va la onda y no se acuerda los nombres y pues quien mandó un saludito ahí lo repite, ¿verdad? Mejor cámbiale el título, Elizabeth Gelatinas, ya nos vamos con el primero, ¿verdad? Cristian, vamos hablando, ¿qué planes hay nuevo? ¿Qué tienes planeado para tu futuro en esto? ¿Qué planeas? ¿Qué hay nuevo? ¿Qué? Pues ya, como te digo, yo por ejemplo, he sido influenciado mucho por la música bohemia, la música de la balada, José José, Sin Bandera, ahorita que estamos escuchando, mucha Camila del pop, pero queremos hacer algo regional, y porque nos gusta lo regional. Yo soy de Sinaloa, soy de Mazatlán, la tierra de la banda, y me encanta el regional mexicano, y me gusta mucho, y entonces, por ahí hay unos buenos patrocinadores que estamos trabajando aquí en Los Ángeles, que nos están apoyando con unos temas, y vamos a grabar también un video oficial, de un cover, porque tú sabes, pues siempre que se da el arranque, pues inicia uno con covers. Sí, claro. La gente los empezamos a dar a conocer con canciones que ya han escuchado, ¿no? O fíjate que a veces simplemente son canciones que a uno le gustan, que te motivan para empezar a cantar. Y sí, exactamente. Y yo soy compositor también, y podríamos arrancarnos con letras de mi autoría, pero queremos empezar así, como sí, es la fórmula. Exacto, es la fórmula, yo creo que todos empezamos así. Es la fórmula y, por ahí el nombre también, por ejemplo, Cristian Juárez, pues es un nombre a lo mejor muy, muy común. Pues yo no conozco un cantante que se llame Cristian Juárez y me suena bien. Bueno, está mi compadre. No, aquí estás tú. Mi compadre Cristian Nodal, ¿no? No, pero Cristian Juárez. Sí. Pero como que me suena tu nombre, fíjate que me suena como... Cristian Juárez suena así como fuerte. Sí, pues mira, por ahí traemos un proyecto, bueno, ya los vamos a hacer la primicia, que el nombre es Elcris. Elcris Juárez. Oh, Elcris. Elcris, porque es un nombre compuesto, yo me llamo Cristian Eleazar. Ah, yo pensaba que el Cristian. Y exactamente, y mucha gente donde quiera que voy, ahí va el Cris. Iba el Cris. Y como que se presta para el nombre. Sí, pero está compuesto por otro. Ay, el Cris. Y como yo soy Cristian Eleazar y al revés Eleazar Cristian, pues ya hicimos hicimos un desbarataje. Y entonces por ahí, porque alguien me dijo, pues el Cris, pues hágase el Cris Juárez. Y ahorita andan mucho de moda esos nombres compuestos. Compuesto y toda la cosa. Yo me llamo el Cris Juárez y así me llamo y así. Se va a lanzar este proyecto como el Cris Juárez. Ya a finales de este mes, inicios del mes que entra, empezamos. Ya la canción la están grabando en Mazatlán. Oh, o sea, en Mazatlán. Oye, fíjate que sé que en Mazatlán se cocina muy buena música. Sí, hay muy buenos productores, muy buenos músicos. Oye, todos los famosísimos están en Mazatlán, las bandas famosas, cantantes. ¿Para qué empezamos a nombrar toda esta una lista enorme de cantantes? Que la verdad, pues Mazatlán está privilegiado con tanto, tanto talento. Sí, exactamente. Así entonces es que... ya nos mandan la pista los músicos, ya la están grabando incluso. No sé si ahorita mismo están grabando. A esta hora. Ahorita a esta hora, este momento. pero ya nos la mandan, es una canción de Los Alegres de la Sierra. Es una canción que se llama Así Como Hoy. Ok. Pero... O sea, Viernes. Cumbia Tejana. Se llama Viernes. Sí. Porque hoy es Viernes. Así Como Hoy. Pues. ¡Ah! no te quedas. Así como hoy. Ah, ok, perro, mira, también tenemos, dice Ignacio Méndez, nos está mirando. ¿Conoces a Ignacio Méndez? No me acuerdo. Bueno, a lo mejor igual lo conozco y luego voy a decir, no se acuerda de mí, mi compa. Bueno, sí, mi compa Ignacio Méndez. Es todo, también Enrigo Nieves dice, es todo, primo Cris Juárez. Sí, primo. Ah, ahí está. Oh, es que está bueno que comente, sí. Diga lo que piense y lo que sienta, ¿no? Dice, ánimo y fierro. Puro fierro. Fierro, pariente. ¿Qué más dice Roy Barrios, que nos está mirando todavía? Así estamos, es que, bueno, vamos con todo, ¿no?
Vámonos con otro video porque ya andamos por ahí, pero vamos a tocar ahora el video de nuestro compa Darren Díaz, que estuvo con nosotros, y después de este video nos vamos al segmento de El Microfonazo, donde tuvimos una entrevista, y bueno, para comentar con ustedes, vámonos con el video de Darren. Dice, Bailando Tú y Yo, se llama el video, y ya regresamos. ¿Qué te parece? Échele. Hoy tengo que confesarte que tu cintura hoy me puso a bailar. Que hoy tus labios, las caderas, que hoy bailando yo las quiero rozar. Bailando tú y yo al ritmo de dembow. Después, y pues con esta plática que estaba diciendo, muy buena plática, pero ahora seguimos con más de ti, pero antes de eso vámonos con este segmento que tenemos, que es nada más y nada menos que El Microfonazo, y bueno, vamos con el intro y ya regresamos para contarles. Échale. Chepe Agua, que mande un saludo así con papá, tipo de Mazatlán. ¡Bravo! Ya estamos de regreso. Y bueno, pues ahora sí que tenemos unos saluditos. Dice Roy, Janet, dice primo, cántese la de Karim León. Y prima, pues. No trajo la pista, no ¿verdad? No traje la pista. Ahorita voy y se la canto yo a su casa. Se la cantamos a capela. Sí, se la... dice también Chepe Agupe, dice que mande un saludo así, compa, tipo de Mazatlán. Un saludo para mi compa el Pipo de Mazatlán. Es todo. No está en Mazatlán, está en Canadá. Ahí está. Pero es de Mazatlán, ¿no? Es de Mazatlán. Un saludo hasta Vancouver. Es todo hasta Vancouver. Vancouver a Canadá también. Es todo. Y bueno, vamos con este segmento que estábamos hablando. Mira, fíjate que tuvimos una entrevista. Pues estuvimos entrevistando para allá una de nuestras compañeras, Lorena Harris. Fue y estuvo entrevistando a otra compañera que la verdad pues está surgiendo. Fíjate. Yo le doy muchos créditos a Susy La Peligrosa porque es una cantante que no le quiero echar mucha crema a sus tacos, pero es muy linda en todos los aspectos, buena madre, tiene hijas grandes y todo.
Y mira, después de que tuvo sus hijas grandes, ahora se lanzó otra vez a la música y la anda pegando. Tiene su programa y se agarró nuevo cuerpo y se... al nombre, ahorita la ves bien juvenil. Y bueno, mira, estuvimos platicando con ella, la verdad, felicito, muchos proyectos. Vamos a ver el video y ya regresamos. ¿Qué te parece? ¡Vámonos! ¡Échale! Hola amigos, aquí Lorena Harris de The Musicalísimo, que está haciendo acto de presencia festejando el cumpleaños de la gran Susy la Peligrosa. Gracias, Lorena, por estar aquí conmigo en este, en esta noche tan bonita. También gracias a Musicalísimo TV por decir presente. Gracias. Óyeme, Susy, sabemos que estás en un programa, pero ¿qué es tu despedida? Así es, Lorena. Me estoy despidiendo porque necesito expanderme un poquito más gracias a la oportunidad que me dio este programa. 11 programas desde enero. Y ahora me siento con un poquito más de conocimiento y lo único que me queda decir es gracias por enseñarme, por tenerme la paciencia y por haberme invitado. Claro que sí, Susy, creo que en cada proyecto que cada uno de nosotros emprendemos, aprendemos, avanzamos y nos sirve como una escuela. Pero también sabemos que tienes un nuevo proyecto. ¿Qué proyecto es eso? El proyecto que tengo es algo mío, donde yo pueda lucirme, y porque todos los conocimientos que he tenido durante todos estos tiempos, estos años, muy poca gente conoce de que fui locutora, actriz y ahora cantautora. Entonces quiero dar más de mí y me estoy preparando, estoy estudiando para dar calidad, no cantidad. Susy, pero sabemos que también tus hijas, bueno, a tu sobrina, porque la ves como una hija, están siempre contigo y no cualquier madre hace lo que tú haces. Muchísimas gracias, pues es que la sobrina y la hija salieron igual de locas a la tía y la mamá. Hicieron un espectáculo, un show muy bonito, Susy. ¿Las preparaste o fue todo improvisado? Ellas solas, cuando nos juntamos, porque cada fin de semana estamos juntas, ellas, en vez de estar ahí perdiendo el tiempo en el celular, se ponen ellas mismas a hacer sus propios bailes. Me sorprenden a veces que andan levantándose una a la otra y pues no son de peso ligero. Y le digo, ¿cómo pueden hacer eso? Oye, Susy, ¿cómo te visualizas tú para el 2024? Yo me visualizo con más seguridad en mí misma, con un poquito más de conocimiento en lo que esté haciendo y con rodeada de gente exitosa, claro. Óyeme, Susy, de todos los regalos que te han dado, ¿cuál ha sido el mejor? Fíjate que no he abierto los regalos, pero me sorprendió mi sobrina con una licuadora de $400. Bueno, pues aquí... Gracias, Susy, por compartirnos todo eso. Nos despedimos y nos vamos con Martín, el Zacatecano. Y bueno, ya estamos de regreso. Pues ahí tuvimos esa entrevista con Susy, la Peligrosa. La verdad, pues la felicitamos porque le anda echando las ganas. Es una mujer muy emprendedora que la verdad... Muy guapa. La verdad, pues sí, la verdad. Fíjate, a mí me le doy mucho crédito a las personas que a veces... como que se les hace muy difícil ya seguir su carrera, pero de antemano le avientan los kilos y la verdad sobresalen. Fíjate que un ejemplo es de grupo La Historia, que justamente hoy a estos momentos me decía el director, que se llama Ángel Percival, que es pues ahora mi representante, estaba tratando conmigo de trabajar, estamos trabajando juntos por allá. Después de 40 años recomenzaron grupo La Historia, todos los integrantes viven. Y fíjate que van a empezar otra vez, ya tienen 4 éxitos y hoy viernes están en Tijuana haciendo una presentación, ya tienen una gira de 10 presentaciones en México, en Estados Unidos. De la noche a la mañana los tomó un empresario y vámonos. Entonces pues eso vale mucho, hay que echarle ganas, para todos hay público, para todos hay gustos, ¿no? de todo, como dice... mejor ese dicho no lo aviento. Pero felicidades al grupo de Historia, sí, Susy, pues toda la suerte, échale para adelante y seguimos, ¿no? Así es que, Cristian, es por ejemplo, ¿has pensado cantar música pop o algo así, otro género? No, sí,
Incluso ahorita les vamos a cantar una canción, el último tema, que es pop, totalmente pop, por eso me quité el sombrero. Ah, porque vamos a una de pop, pop, a pop, pop, pop. Pero te digo, ahorita que tocaste el tema de los promotores y el tema de todo esto, le digo, aquí estamos también, de los promotores de Los Ángeles, California, somos material dispuesto, no tenemos manejador. Y fíjate que está bien. Aquí estamos, hombre. Yo creo que, fíjate, muchos cantantes, luego luego empiezan a cantar y luego dicen, oh, tengo mi publicista, oh, tengo mi representante, oh, tengo... Yo no tengo a nadie. Pero es mi, mejor. Mi primo es mi representante. El que ahí está, y dice Rigo, gracias Martín por darle la oportunidad a Cris Juárez que demuestre su talento, yo soy su representante. Cualquier cosa, llámenme a mí. No sé qué, yo me lo estoy inventando, pero bueno, eso. Por allá, a ver, ¿dónde tenemos? Dice, ¿mandé? Sí, también saluditos para el compa Jonathan Cortés, que ya volvió y tiene una historia muy, pero muy interesante que les va a contar. Pero el Jonathan regresó bien barbón, bigotón, que no se conoce el compa. Bien, ¿cómo le dijera? Sí, tremendo batote que regresó ahora. Saluditos para la rata también, compa, ahí estamos pendientes. Es que de seguido nos ve y también nos ve una rata. También saluditos para nuestra linda amiga que también estaba con nosotros, Karina, la yaquecita, que también la vamos a invitar a unos eventos que hay por ahí. Karina, muchísimas gracias. Ella estaba conduciendo con nosotros y estaría ahí en ese asiento. Ahí está su espíritu y su alma y su sol y su toda esa cosa. Ahí está, ya la, hasta la, nomás ya la abrazaste, ¿verdad? Ya la abrazaste. Es todo. Oye, bueno, Cristian, la verdad me da mucho gusto, pero vamos a ver otro video, porque después de este video tenemos el otro segmento que se llama Mercadito Musical, y bueno, les vamos a contar lo que hay de venta. Y bueno, nos vamos a invitar a la gente y contarles lo que está pasando. Vámonos con la intro y ya regresamos. Intro. ¿No tenemos? ¿Mercadito Musical? ¿Lo dijiste en el video? Sí, pues el video de intro de Mercadito Musical. Pues ahí lo tenemos, ¿verdad? Saluditos para N. Navarro Rentería. Saluditos para usted que ya está de regreso. Y dice Karina, saludos, los quiero mucho. Como dice Karina, mucho. Así, saluditos. Y bueno, no nos invitó a la pachanga que tuvo por ahí. Tuvo un pachangón tremendo y toda la cosa con banda, mariache y tololoche. Y bueno, seguimos, ya tenemos listo todo así. Vámonos con el intro y regresamos. Si tienes este tumbado muy... Ahora sí, regresamos. Bueno, estamos de regreso, Borla, y después de la intro. Oye, le estábamos hablando que tiene un tumbado el Chris, pues... Le baila como así. Y solo. No, fíjate que está bien, así como agazapadón, así, precavido, algo diferente. Precavido. Sí. También tengo un cantante que fíjate que tiene un estilo diferente también. Dice, compa, yo soy diferente. Y se agarra así y él está así. Como. A ver si agarra. Como que. Sí, les mandamos un saludo para el compa. ¿Para quién? Como campeón de la vaca. Sí, el compa NASA. El compa NASA, dice, no, es que así es mi estilo, dice, es todo. Dice Karina, el muchacho tiene ese tumbado. Un saludo, Karina, no te conozco, pero gracias. Es todo. Y bueno, vamos con lo de este segmento que es el Mercadito Musical. Y hoy quiero invitarlos a todas las personas que quieran comprar boletos para la rifa de una camioneta 2023. Es una RAV4. Que bueno, ya ahí tenemos la pantalla, tal vez. Es una camioneta que la iglesia de la ciudad de Baldwin Park, California, está rifando justamente este día 23 de junio, que es la víspera del Día de San Juan. Y por cierto, que la iglesia de San Juan Bautista, aquí en la ciudad de Baldwin Park, está celebrando después de como 60 años, por primera vez, el día oficial de San Juan Bautista en la iglesia. Yo canto en el coro ahí, también ya tenemos 30 tantos años cantando ahí. Así es que bueno, se va a empezar el festival. Por cierto que yo estoy encargadillo por ahí, por si alguien quiere venir y echarse unas canciones a los escenarios. Pero van a rifar una camioneta RAV4 2023 Toyota, señores. Algo pues que vale la pena.
Si usted se puede ganar la camioneta con $100, que es lo que cuesta el ticket. Ahora, si dice, quiero comprar una camioneta, pero la verdad no tengo 100, pues fíjese que puede, lo que puede hacer es que puede ir a la iglesia de San Juan Bautista en la ciudad de Baldwin Park. Está vendiendo los boletos. Si usted no tiene los 100, usted va, pone 20, el otro día va a otros 20 y así va poniendo pagos. Hasta en pagos puede pagar sus boletos. Pues yo que le voy a entrar yo también. Porque por $100 se puede ganar una camioneta que le cuesta como $60,000. Imagínese llegar a Mazatlán con una de esas. En vez de llegar en bicicleta, uno mejor una camioneta, ¿verdad? Sí. Llego a Mazatlán en... ¿Qué es? ¿Una qué? Es una RAV4. Qué chula. Bien perrona, ¿no? Algo por el estilo. A llegar a la playa con esa. Ah, allá en el malecón. Del malecón. A ver, nómbrenme lugares perrones de Mazatlán ahí del malecón cerca, ¿vale? Pues mira, emblemáticos está el Monumento al Pescador, que además atrás nosotros le decimos los mono bichis. O sea que es un mono así. No, son dos. Pero son monos encuerados, sí, ¿no? Están bichis. Encuerados. Encuerados. Nosotros los bichis le decimos están desnudos. No, desnudos. Y tienen todo, están todo desnudo, ¿eh? O sea, un escultor los hizo. Pero tienen sus partes y todo. Oiga, ¿no les ha pasado que hay gente que va y les pone una camisa para que...? Ahí es lo que te iba a decir. Hubo un presidente municipal en Mazatlán que dijo, a ver, este canijo está muy armado. Dijo, está muy armado y se ve muy feo. Se ve muy provocativo. ¡Móchenselo! ¡No! Y se lo mochó. ¿De veras? Se lo dejó eso más, sí, corto. Oh, okay. Porque decía que se veía muy, muy grande. Muy piernográfico. Muy piernudo. ¡De veras! Y fue muy sonado ahí en Mazatlán. ¿Será que el presidente, será que para el presidente se le hizo que era demasiado? A lo mejor el presidente era corto y dijo, no, eso no es real. Lo real es como yo. No, se lo cortó a su medida. Dijo, eso no existe, hijo. Y si no, le dio envidia. Y pola, pero ¿qué culpa tenía el pobre? El pobre mono, no, ya. Pero me lo dejaron mucho. Yo, fíjate, porque yo he visto en unos lugares que había unos panteones donde iban y le ponían al mentado David, ese David que también estaba encuerado. Y pues la cosa era muy, muy discreta, muy, ¿cómo se dice? La cosa era muy modesta. No, este sí estaba bien. Estaba fuerte. Estaba fuerte, ¿no? Entonces a este mono, en este lugar, le iban y le ponían un papel tapado, le ponían una tela, que es que se veía pornográfico, no se veía, era una cosa pequeñona ahí, pero bueno, el mono de Sinaloa a lo mejor era muy ilustrado. Sí, o estaba bien, o estaba normal, pero ese presidente se fue y lo mochó. Otro es el faro. Okay. El faro en Mazatlán, que es el faro natural más grande del mundo. O sea, no existe otro faro que sea natural, o sea, una montaña donde en la punta esté la luz, ¿no? Sí. Los otros faros son fabricados, este es natural, es el faro natural más grande del mundo. Visiten Mazatlán, es un puerto hermoso, con historia, con turismo, y pues es la cuna de la banda sinaloense en todo el mundo. Oiga, y usted ha entendido que me dicen, vámonos, y mire, se agarra una pulmonía. Dije, no, mejor no voy. ¿Cómo que si voy a dar una pulmonía? Mira, en Mazatlán tenemos muchos taxis, pero son típicos de ahí. La pulmonía, que es un bochito, como le decimos allá, pero sin puerta. Entonces no tiene puerta, no tiene ventana, y la gente decía, no te subas de eso, te va a dar una pulmonía. Y de ahí se le quedó la pulmonía. Ahora entiendo por qué me decían. Tenemos otra que le decían hace muchos años, las arañas. Las arañas. E incluso José Alfredo Jiménez le compuso el Correo a Mazatlán, y ahí dice, sus típicas arañas. Ah, oh, ok. Y mucha gente creía que andaban unos arañones ahí en Mazatlán o unas tarantulas. Oh, muy cierto. No, eran unas carretas jaladas por caballo. Ok. Y ahora son pickups y ya les cambiaron el nombre a arañas, ahora son aurigas. Aurigas, ¿qué quiere decir qué? Pues quién sabe qué quiere decir, ¿será? Pero ahí anda la gente arriba en las aurigas. Ok. Auriga, pulmonía, tenemos safaris. ¿Eso qué es? Es así como otro bocho, pero ese sí tiene puerta. Y ese le decimos safari. Es todo. Esos tres son muy típicos de ahí en Mazatlán. Buenísimo. El safari, la pulmonía y la auriga. Y ya el taxi normal. Ya es regular, ¿no? Aquí tenemos, dice Karina, dice, bicho es desnudo. Dice, ¿cuánto
¿Cuánto los boletos? Dice, haciendo los boletos. Karina dice, Rigo Nieve dice, los monos biches, dice. Luego Karina dice, qué envidia, ¿no? También dice Rigo, dice, todo el malecón está bichón. Arriba Mazatlán, primo, Chris Párez. El primo va a ir a Mazatlán y si Dios quiere vamos a ir para allá también nosotros. Y lo vamos a llevar ahí a un lugar que él quiere ir que se llama el Pepe Toro Bar. ¿Y qué hay ahí? Es un bar gay. ¡Ah! Ahora resulta. Le va a decir la prima, primo, me está quemando. O sea que al mejor. ¿No? ¿Cómo está? ¿Está bien el ambiente o qué? Es un bar muy, muy famoso en Mazatlán. Hay buena música. Hay buena música. También hay chicas. Ok, no hay chicas así. No sé si debo decir. Es de todo tipo, ¿no? Pero yo, hay diversidad. Iba a decir el nombre de las mujeres, pero a lo mejor me cortan por lo que diga. Pero él no sabía y otro primo, el juguetón, lo llevó. Y él creía que era iba regular ahí, todo. Que iba ahí, ya, y que habían morras y todo. Ya había toda la gente con peluca. ¡Ah! Con camisas de la América. ¡Ándale! Ah, bueno, señores, vámonos con otro video porque ya casi nos vamos. ¿Qué horas tenemos? Nos vamos con el tiempo y ya estamos pasaditos. No. Y bueno, llevamos justamente una hora y ya casi nos vamos. Vámonos con el último video de Apego Norteño. Y bueno, ojalá que les guste. Este video se llama Me haces falta, mamá. Y bueno, después de esto vamos a cerrar ya con otra información tuya, que nos cuentes un poco más. Y bueno, saludos. ¿Quién más? Pues ya tenemos, aquí tenemos un saludo para el compa Raimundo Garay, que también está ya listo para el festival por allá de la iglesia el día 16 de julio, yo voy a estar presentándome por allá, así que los invitamos. Y bueno, pues vámonos con el video y ya regresamos contigo, Chris. ¿Qué te parece? Perfecto. Échale. Y arriba Zacatecas. ¡Ay! Y échese. Por las noches miro las estrellas y sé que una de ellas eres tú, mamá. Miro las estrellas y sé que una de ellas eres tú, mamá, eres tú, mamá. Y en la soledad y en la oscuridad grito tu nombre, grito tu nombre, mamá. Escuchar tu voz y que no diera yo para tenerte conmigo y gritarte fuerte que me haces falta y poderte decir desde que tú partiste
Y bueno, ya estamos de regreso después de este video que vimos por allá. Ojalá que les haya gustado y ya casi nos vamos, amigos. Saludos para todos ustedes. Pero todavía tenemos unos saludos, Cristian. Por aquí dice una personita muy, pues, muy agradable que nos mandó. No la conocemos, pero, y no tenemos el placer. Se llama Jackie Esquer, ¿verdad? En inglés o francés, no sé qué será. Dice, saludos. Y luego dice, un abrazo, amigo Cristian. Un abrazo, Jackie, está en Mazatlán, Sinaloa. ¿Está en Mazatlán? Mazatlán. Saludos a Mazatlán, creo que sí. ¿Quién más? Con mucho cariño. Nos vemos pronto. Ok. Dice también Julio Hernández, que nos está mirando. Saluditos para Julio. Por acá, saludos para César, que nos está mirando. No sabemos dónde, pero pues ahí vio la transmisión. Saluditos para usted, donde esté, con quien esté. Y bueno, también por aquí tenemos, dice, ¿quién más dice? Que oh, el compa El Potro, dice, mi Armando Benítez, ya pronto me gustaría estar en su programa. Estamos muy ocupados haciendo producciones, igual que yo también. También, pero ahí andamos. Raimundo Garay, también saludos a Raimundo. Y bueno, muy pronto vamos a estar en el festival. Y bueno, seguimos. Ya casi nos vamos, amigos, pero antes de eso, pues, Cristian, ¿cómo si, o sea que tú viajas de México para acá, te presentas en México y también aquí? Sí, sí, claro. Si alguien te quiere contratar, ¿cómo te contracta rápido así? Pues rápido, mira, las redes sociales, estamos como Juárez Cris en Facebook y Cris Juárez. Juárez. En TikTok. Ok. Ahí subimos todo tipo de canciones, bromas. Y de estafalle. Y bailamos, ahí andamos bailando y todo. Se le raventa. Exactamente. Ok. Esa es, quiere que le ponga un chicharrón y todas esas las hacemos. Es bueno, buenísimo. Entonces, ahí nos puede contactar, nos puede mandar inbox. Y vamos y le cantamos a su fiesta. Su ¿privados? Evento, privados. ¿O no privados? De todo tipo. De todo. ¿Con ropa o no, sin ropa? Sí, nomás no nos venden. Nomás no nos venden los ojos. No nos ah, no, ya está. Para allá. Para los cerros. Eso. Buenísimo, buenísimo. Bueno, pues ya casi nos vamos. Dice, oh, Raimundo, dice, saludos Martínez Zacatecano. Así es, estamos actuando en la iglesia. Actuando en la iglesia, nuestro Señor de la Victoria en. Del este de Los Ángeles, el domingo 16 de junio, ya estamos Raimundo con los músicos, ya están bien puestos para hacer una buena presentación. Muchísimas gracias por la invitación y también nos vamos a ver por allá en otra presentación el 20 de agosto también con todo y músicos, y los invito para que nos acompañen el domingo 4 de junio aquí en la ciudad de West Covina a celebrar el Día del Nochistlense, donde voy a estar también cantando, presentándome. Y vamos a estar dirigiendo todo el día, iba a la comida, antojitos mexicanos de todo tipo. Y bueno, se la van a pasar toda M. Así es que muchísimas gracias. Y bueno, pues muchísimas gracias, Chris, por estar con nosotros. La verdad, algo divertidón. Sí, te avientas perrón y toda la cosa. Y una última rolita, oye. Ahí les va un tema que les prometí en Baladita Pop. Y okay. Es de también del grupo Sin Bandera, que a mí me encanta cantar canciones de ellos. Buenísimo. Y un saludo a Sin Bandera hasta donde esté, si nos están mirando. Donde estén y con quien estén, ¿verdad? Y vamos a echarle muchas gracias. Loliux Flores, saluditos antes que nos vayamos, pero échese la canción y ya regreso para despedirnos aquí con su amigo Martín Zacatecano en Musicalísimo TV. ¡Vámonos! Y que venga la música, señores, que suene bonito. Hasta allá. Hasta allá. Y ahí le va algo romántico, con mucho corazón, para todos ustedes. Y para todos los enamorados de su amigo Cristian Juárez, dice así más o menos. Yeah, yeah. Aún ni siquiera te tengo, ya tengo miedo de perder tu amor. Qué rápido se me ha clavado aquí dentro todo este dolor. Es poco lo que te conozco y ya pongo todo el juego a tu favor. No tengo miedo de apostarte, perderte si me da pavor. No me queda más refugio que la fantasía. No me queda más que hacer que hacerte una poesía. Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras. Y luego te besé y me arriesgué con la verdad,
te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras. Mi amor te di sin condición para que te quedaras. Ahora esperaré algunos días para ver si lo que te di fue suficiente. No sabes qué terror se siente la espera cada madrugada. Si tú ya no quisieras volver, se perdería el sentido del amor por siempre. No entendería ya este mundo, me alejaría de la gente. No me queda más refugio que la fantasía. No me queda más que hacerte una poesía. Porque te vi venir, no dudé, te vi llegar. Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras. Y luego te besé y me arriesgué con la verdad. Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras. Mi amor te di sin condición para que te quedaras. Mi amor te di sin condición para que te quedaras. Mi amor te di sin condición para que te quedaras. ¡Bravo! Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Agradecemos tu visita, la verdad, buena música. Así es que, amigos, gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente programa aquí con su amigo Martínez Zacatecano desde Los Ángeles, transmitiendo para todos ustedes en Musicalísimo TV. Así es que, Cris, toda la suerte, puro para adelante. Nos vemos y te esperamos cuando tengas tu nuevo video. Ándele, ándele. Ahí vamos a estar y los vamos a volver a visitar. Aquí vamos a estar en Musicalísimo TV. Ya está. ¡Hasta luego! ¡Gracias! Pasado junto a ti, pequeñas diminutas expresiones, tus miradas, tus sonrisas para mí. Hace tiempo, mucho tiempo que te extraño, no cambia lo que yo siento por ti. Mis desaires ni mis llantos no me importan. Ser feliz.